Bueno, 15:09 de esta tarde fría de viernes 24 11 de grados mayo. 7. 11 grados 7. Sí. Un día de la gran gesta patria. Ya pasaban muchas cosas. Pasaron muchísimas cosas, sí, ¿no? Infórmense. Pero aparte de lo divertido, yo no soy un erudito del tema de la Revolución de Mayo. O sea, ahí tenemos que hablar con Mateo, que nos abandonó. Pero pasaban cosas más, ¿cómo decirlo? La rosca. Todo pero lo que claro. no cuentan de la Revolución de Mayo es lo más interesante. Pero por supuesto, la política. La política. La política, la rosca. Después se folclorizó un poco y qué sé yo, tipo, bueno, está bien, ahora sabemos que French y Beruti eran dos culatas enfierrados que no dejaban pasar a los tipos que no iban a votar con nosotros. O sea, nosotros le aparateamos el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto fue aparateado a punta de pistola. Esa es la realidad. Entonces, no podemos vender eso. Entonces, ¿qué vendemos? Y vendemos que fueron todos al Cabildo Abierto. Fueron todos al Cabildo Abierto. El tipo estaba aparateado, había ahí. El que no está con nosotros, que no tenga la escarapela, no pasa y zaraza. Bueno, vamos sería bueno para, ya que hablábamos antes de las redes sociales, para hacer reels cortitos. El Cabildo fue aparateado. Fue aparateado. Fue aparateado y aparateado porque no podía. Si salía mal eso, no sé qué pasa. Sí. Se complica. Bueno, volviendo al tema de la columna y un poco que tiene que ver con esta cuestión política, más de 300 organizaciones feministas de todo el país se pronunciaron contra la ley Bases, porque bueno, en este documento dicen que quita derechos fundamentales y nos transforma en colonia. Recordemos que la ley Bases obtuvo media sanción el martes 30 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora está pendiente el tratamiento en senadores. Y si hay algo que creo que aprendimos en términos políticos, los movimientos feministas, es que podemos meternos a hacer rosca, ¿no? En el Senado, en el diputado, lo que fue la ley del aborto fue fundamental. Las organizaciones feministas hablando, metiéndose en los despachos y haciendo que el empuje necesario para que esta ley salga. Así que bueno, un poco por ahí va este documento en donde hicieron, bueno, todo un desarrollo de por qué es perjudicial para los trabajadores en general y para las mujeres y disidencias especialmente. Como todo lo que afecta a los trabajadores, más afecta a las mujeres y disidencias y demás. Exactamente. Así que bueno, un poco los puntos que trata este documento dice que bueno, la ley Bases de Milei es regresiva en materia laboral, previsional y de desarrollo económico social, que trata de un golpe, bueno, esto, para todos los trabajadores en general y en especial para las mujeres y disidencias. Recordemos que había 43 políticas de cuidados hasta que asumió Milei, hoy solamente quedan menos de 20 y completamente desfinanciadas, o sea, por eso es importante contar lo que ya existía para ver que claro, es posible que perderlo. Bueno, por eso es tan jodido manejar una ley tan larga y tan grande, porque uno tiene que estudiar lo que está planteando. Cuando vos lees una ley, la ley, si no modifica otra, podés leerla de corrido. Por ejemplo, la ley de medios. Exacto. Bueno, la ley de corrido, entendés de qué se trata. Cuando vos te dicen, el artículo tal se sustituye por el artículo tal, tenés que ir a buscar el artículo original. Si está bien escrito el número, por ejemplo, cosa que no pasa en la ley Bases, hay errores de números de leyes. No entiendo cómo la votaron los diputados. Tiene errores graves. Bueno, vuelvo a lo tuyo y a lo nuestro. Claramente, para darte cuenta que es una agenda de ataque direccionado a atacar a lo que había logrado género y diversidades respecto a la ley, es muy alevoso, o sea, está muy claro que es así. No, totalmente, y la forma en que está diseñada, ¿no? Era una guía, más o menos, lo que fue la ley ómnibus, ahora sigue siendo grande, pero con esta cosa, ¿no?, de marearte, ¿no?, de y entre este salir, tener que linkear, ir de un artículo a otro, verificar la ley, se iban perdiendo cosas, que no deberían suceder, pues justamente los diputados y senadores, su función estrictamente es analizar las leyes y ver qué se va a votar. Pero bueno, cosas que pasan. El capítulo 1 es donde se desarrolla la reforma del Estado. Dice, reduce su estructura, lo que se traduce en menos empleados y una precarización de la mano de obra que impide que continúen sus tareas, ¿no? El desguace y el vaciamiento del Estado. Uno puede decir, bueno, esto que tiene que ver en términos de perspectiva de género y que bueno, que
volar de un plumazo ciertos sectores del Estado, quizás no directamente implique derogar una ley que tenga que ver o un programa, pero bueno, vos le quitás a los trabajadores que hacen esa tarea, inevitablemente, como hablábamos la otra vez, por ejemplo, del caso del ANSES. ¿No? Vos empezás a tener menos planta, cerrás agencias y demás, y indudablemente eso va a ver afectada tus requerimientos y tus necesidades en función de la CES. Bueno, y esto ni hablar en términos de el Ministerio de las Mujeres, que está completamente... desmantelado. Ya ni se habla de eso, está desmantelado, ¿no? Quedó como una subsecretaría de violencia familiar, pero bueno, en lo concreto tampoco se ocupan de nada. Por otro lado, también hablan sobre la promoción del empleo registrado, un nombre absolutamente engañoso para un artículo que propone básicamente la condonación de las infracciones, sanciones o multas que correspondieran a cualquier empleador por no tener registrados a sus empleados. Y para quien quiera hacerlo, a la vez propone la condonación de multas o infracciones que ya estén judicializados. Es decir, lo que hace es, si vos tenías algún tipo de infracción, chau, olvídate. Perdonado. Entonces no hay una promoción del empleo registrado, hay una promoción de exculpar a los empleados. ¿Y qué tiene que ver esto en términos de género y diversidad? Y que la realidad es que la informalidad pesa mayormente en las mujeres. Entonces, de esta forma quedan aún más desprotegidas, ¿no? Total. Si existían programas como, por ejemplo, las registradas, ¿no? Uh-huh. Que promovía, esto lo hablamos en otras columnas, que las empleadas domésticas, los empleadores, empleadoras de empleadas domésticas puedan tener facilidades, bueno, ni a... chau. Y si hay algún juicio o alguna demanda en curso, bueno, chau. Sí, no hace falta estirar el juicio, porque total, si se cierra la sentencia, igual hay una condonación. Hay una condonación de deuda. Ahora, esa condonación, si el Estado... A mí, te digo algo, listo, condonaste, pero entonces le reconoces los años de aporte, los pagará el Estado. Claro. ¿Se entiende? O sea, tuviste 10 años laburando, te echaron, empleada doméstica, o pasó lo, o ella te dijo, che, quiero que me pongas en blanco, y el tipo dijo, no, fue, hizo un juicio. El tipo lo condona, no lo paga el bárbaro, pero entonces el Estado se tiene que hacer cargo de pagar esos aportes que nos hicieron y tomarle los 10 años de aporte como válidos. Ponele. Pero ahí hay un paréntesis ahí. El paréntesis es, nunca hay nada de contraparte en la ley, en las cosas que... Por ejemplo, la RIGI, correcto, porque no tiene U, la RIGI es todos los beneficios para que quien quiera venir a timbear a Argentina, llevarse la plata que quiera y hacer lo que quiera, no paga un puto impuesto, bla, bla, bla. Pero además hacemos para los industriales... No. A los industriales nacionales, a los importadores nacionales, a los que laburan acá, que no van a entrar en el RIGI, tienen tales y tales y tales para competir. Supuestamente tienen que generar un clima de competencia en este pseudo sistema de el mercado todo lo puede. No hay contrapartida. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a perdonar a todos los empleadores que no pagaron aportes patronales, perfecto. ¿Y qué hacemos con los años que el tipo laburó? Ah, que se joda. Ah, y además, ¿sabes qué? Además te saco la moratoria. Es que todo en plan de... Ni vos pagártelo te dejan. Tal cual. Entonces digo, en el caso de mujeres pasa que la mayoría del porcentaje, el muy alto porcentaje, muy mayoritario del laburo en negro es mujer o disidencia. En cambio, en los varones no. En los varones es mucho menor el número. Entonces claro, cuando vos haces esto, la gente que está en negro o la que va a pasar en negro, la mayoría va a ser mujeres, porque son las que tienen los laburos, comillas, más precarios o una relación más precaria laboral. Sí, históricamente, más no digo que las mujeres más informales. Sí, están en actividades más informales, peor pagas, en situaciones más irregulares, en el sentido de cuidado de chicos, cuidado de la abuela, cuidado de la mamá que se enfermó. Siempre el primer laburo que se da de baja de la familia, si hay que dar de baja un laburo por una cuestión de quilombo familiar, es la mujer. Va, ya. Sí. Bueno, también en el título quinto habla sobre modernización laboral, un tema un poco tabú en el campo nacional y popular, que es necesario hablarlo, pero bueno, ellos vienen y arremeten con todo. Dicen que es una reforma laboral completamente regresiva, se derogan todas las sanciones a los empleadores, bueno, un poco esto que ya decíamos antes, por trabajo informal, por parte del salario informal y demás. Pero bueno, en lo que refiere a la licencia de maternidad, dice la licencia por en vez de modernizar ampliando la licencia por maternidad, lo que propone es que las personas gestantes trabajen hasta días antes del parto para poder extender la licencia que no usaron después de esta fecha. Básicamente lo que hacen es, bueno, yo te facilito que vos puedas estar más tiempo con tu bebé a costa de
achicar la primera parte de la licencia. O sea, vos trabajaste el día antes del parto, ¿viste? Te conviene, te habilito eso. Bueno, y estoy viendo no solo en términos de salud, sino de habilitar que si esto es posible, también después puede venir a pedírtelo, ¿no? Claro. Tu jefe que te diga, no, bueno, ¿sabes qué? Necesito que trabajes y que vos no puedas decir que no en este término de contexto de informalidad que estamos viviendo. Bueno, ahí se meten directamente con las licencias por maternidad. Bueno, después habla un poco del RIG, esto lo que decías un poco vos antes, y lo que destacan es que Argentina está con los recursos que posee, podría estar en mejores condiciones de negociación, ya que los países desarrollados necesitan nuestros recursos para avanzar en el proceso de transición energética. Por ejemplo, bueno, casi con esto nada. Estamos. Claro, es como decir, nosotros tenemos el poder, la tenemos manija. Los recursos naturales, ¿por qué te estás entregando? Claro, ¿no? Bueno. es una doble cagada, digamos, exactamente. ¿No? Es ir para el otro lado cuando deberías ir el doble para exactamente. Adelante. Exactamente, que tenés el poder de la negociación vos, tal ¿por cual. Qué tenés que hacer lo contrario? Bueno, tal cual. Y este sí, el título octavo muy es. Muy buena el, referencia. Sí. Es el que, bueno, es más. Peligroso para las mujeres en particular y tiene que ver con la reforma previsional, esto que decíamos. Porque, ¿qué dice el actual proyecto? Deroga la ley de moratoria que permitió jubilarse a muchas mujeres que trabajaron en la informalidad o en tareas no remuneradas, mujeres que en algún momento de su vida se vieron impedidas de sostener e incorporarse al trabajo formal porque deben dedicar gran parte de su cantidad de horas de día a las tareas de cuidado. Entonces dice que 9 de cada 10 mujeres solo podrán acceder al PUAM, esta prestación que la, sí, que la el 80, creó el macrismo. El 80% de la jubilación. Sí, exacto, sí. Dice prestación universal adulto mayor, esa es la... Sí, que es como una especie de asignación por hijo de los jubilados. Exactamente, ¿no? Que no esa jubilados. Sería la única prestación que quedaría vigente y que, claro, queda 20% por debajo de la jubilación mínima. Que ya es una cagada. Que ya es una cagada, y no solo eso, sino que sería a partir de los 65 años. Realmente es tremendo. Tremendo. Bueno... La pobreza que azota a nuestro país se compone mayormente por las personas que realizan tareas de cuidado remuneradas y no remuneradas. Bueno, no solo no tienen capacidad de poner en discusión esto, claro. De ponerlo sobre la mesa, sino que además seguramente lo niegan, ¿no? Si uno sí, dice sí, esto, sí, bueno. Sí. Bueno, ya lo dijo en una nota en La Nación Más de que no era lo mismo el trabajo que había hecho la madre que el padre, ¿no? Es fácil, 15 días que se vaya a vacaciones sola la señora. Totalmente. Vas a ver cómo en 15 días cambia de idea. Así que bueno, el texto es mucho más largo, pero un poco me parecía interesante que se tomaron el trabajo de hacer, que lo están haciendo llegar a sí, los yo despachos creo que... de los senadores. Bueno, y bueno, presten es que, atención, es que ¿no? Esto es importante, este tipo de laburos, uh-huh. Porque lo venimos diciendo acá desde... enero de este año, el tiempo corre en contra de este tipo de proyectos, uh-huh. No solo de la ley de bases, de proyecto político. Cuando el tiempo suele ir en contra de las políticas en general, ¿no? No es lo mismo Perón en el 50 que Perón en el 55. Tal cual. Mucho más esmerilado, el laburo que se le hace en contra empieza a surtir frutos, le encuentran la vuelta. Voy a otro tema. Hacer la ley bases es un quilombo. El tipo sabe que la va a poder recortar, va a tener que recortar, la recorta. Y cuando te fijas, lo que requiere de estudio una ley como esta, incluso el DNU, requiere mucho tiempo de estudio. Tanto para hacerla como para discutirla y modificarla. Sumamente complicado. Y el tipo está corriendo en contra. Y lo que está pasando en senadores, porque yo escucho a los senadores que escucho hablar, a Mayans y a otros senadores que escuché hablar, es, no, momentito. Acá vamos a revisar bien, porque nosotros no vamos a mandar una ley que después tenga su quilombo. Te doy un ejemplo, con el tema de mujeres y disidencias. Uh-huh. Argentina tiene firmados convenios internacionales al respecto de la protección de mujeres y disidencia. Entonces nosotros metemos la ley base y estamos violando compromisos internacionales que tenemos. Y esto no digo, ¡ay, qué miedo los compromisos internacionales! No es por ahí. Es por... No están mirando todo lo que están tocando cuando están tirando abajo el mueble. No abrieron los armarios y miraron... Hay un jarrón chino en el armario. Uh-huh. Hay una porcelana antigua que era de la bisabuela. Abrí el armario, fíjate que hay. Entonces, creo que los senadores lo que están haciendo, por lo menos los más serios, especialmente nuestros, sin duda nuestros, peronistas y aliados al peronismo, es pará.
Entonces seguramente los muchachos se juntaron y dijeron, che, vos revisa esto, vos revisa aquello, por supuesto con sus asesores y equipo de trabajo, y aparte con infinidad de personas que están aportando desde su conocimiento, ex jueces, abogados, personas del campo nacional y popular, y de otros campos del pensamiento nacional, que están aportando, diciendo, no, pará, che, encontré esto, te lo mando. Che, vos te imaginás que, no sé, un tipo con conocimiento y con inteligencia, un Rafael Bielsa, un Jorge Giles, se encuentra un agujero y se lo manda por WhatsApp directamente él a un senador. El senador lo ve y dice, qué bueno que me masticaste esto, que es un quilombo. Números de leyes mal escritos, contradicciones legales, contradicciones con leyes que ya existen, leyes que ya no están vigentes. Uh-huh. Hay modificaciones a leyes que ya han sido modificadas y estos tipos no lo sabían. O sea, porque claramente está escrito por estudios de financiistas, de abogados. Chicos, o sea, yo siempre lo digo, un profesional del Estado es una cosa, y un profesional privado con intereses privados, totalmente, en una oficina, en el microcentro, tiene, exacto, una visión de la realidad que es completamente diferente. Uh-huh. Entonces vos tenés los expertos. A mí te doy un ejemplo. Lo mismo que hacer leyes como esta, que afectan a mujeres y disidencias, que afectan a personas capacitadas, que afectan a trabajadores, que afectan a todo el mundo. Los índices de la UCA, o sea, la UCA no tiene estructura para hacer índices equiparables al INDEC. Acá también dice, no, sobre el índice de la UCA, mismo C5N, un canal supuestamente no tan gorila, che, no, la UCA dice que la desocupación... ¿Cómo hizo la UCA? Si el INDEC es el único organismo con el volumen, el tamaño, la fuerza, la potencia de poder abarcar el país, y lo hace muy bien, pues es uno de los más prestigiosos que existen en América y en la zona... ¿Qué la busca? Es una universidad privada, católica, chica, sí, que tiene info, por supuesto. Sí, tiene muchos, muy buenos especialistas. Exacto, se han instalado. Es serio lo que hacen, seguro, pero no se puede tomar, no como una información. Como una información. No, eso solamente lo puede hacer un... ¿Para qué voy a mirar la UCA si tengo el INDEC? Totalmente. Es como preguntarle a la vecina de al lado si le puedo preguntar a mi mujer. Sí, sí. Lo que pasa en mi casa. Yo, che, le pregunto a la chismosa de al lado, che, ¿qué pasa en mi casa? No, le pregunto a mi mujer, que sabe lo que pasa en mi casa. O a mi hijo, a mí mismo. Digo, hay una, yo quiero decir, es difícil, hay una chantocracia instalada en esta ley. Es una ley chantócrata. Sí. Es una ley chantócrata. Gente que vive de ser chanta armando una ley chanta para justificar los negocios que quieren hacer. No es el se robaron todo, esa pelotudez que nos quisieron tirar nosotros. A la gente que dice que Milei devuelve a la que se llevó, Milei no se llevó ninguna. No me importa eso. No es cual, ahí. No hay que caer en eso. No es esa boludez. Sí. El robo a mí no es un delito que a mí me asuste demasiado. A mí me preocupa mucho más otras cosas. Que por ejemplo que rompa relación con España, eso es grave. Sí. ¿Cuánto salió el viaje de Milei a España? No me importa cuánto gasta un presidente. El presidente tiene que ser... La gente en micro a Luna Park. No, o sea, me importa. No, esas cosas es chiquitaje. No sabes cómo está financiado, claro. No sabes si la gente en Luna Park se pagó su boleto. Y si quieren ir en micro, está buenísimo. Bienvenidos a entender que la gente necesita ser llevada. Porque vive lejos, porque el boleto sale caro. Te digo, gente trabajando en una ley para cuestiones tan delicadas como mujeres y disidencias. Ahora, yo pregunto, para hacer esta ley bases, ¿se reunieron seguramente con los grandes colectivos de mujeres y disidencias de este país para rediseñar las cuestiones que tienen afectación a la... No. Bueno, nada, entonces, muchachos, sí, cero, no, esta ley no sale. Y aparte esta cuestión ambiciosa de ser que es para refundar la Argentina. Totalmente absurdo. Pero ubícate en la palmera que estás, acabas de ser gobierno. No, no se puede, las leyes se tienen que debatir. Bueno, en conclusión, estas 300 organizaciones, entre ellas, Colectivo Ni Una Menos, Proyecto Generar, Colina Feminista, Liderar Mujer, bueno, son muchísimas, y atención con algunas que me llamaron la atención, como River Feminista, Huracán Feminista, bien. Digo, que estas cosas estén hablando bien en el territorio es genial. Es la base, ¿no? Por esto de que podemos hacer política, podemos analizar política, y en todos los lugares, en cualquier espacio que nos preocupemos por la cuestión de género y diversidad, salen estas cosas. Bueno, porque las sindicales, bueno, ya es un clásico, pero me llamó la atención y así hay un montón. Qué bueno. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Y para cerrar la columna, este audio que les había, seguramente ya lo escucharon, pero para analizar y desarmarlo un poquito, de Francisco Sánchez, que es nuestro secretario de culto, que fue parte de la comitiva de Javier Milei en España, bueno, y ahí también estuvo hablando. Me digo conservador, soy conservador. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo.
En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista, promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, bueno, dicho también, promover el aborto, no es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores. Bueno, tremendo. Se autodefine el señor. Se autodefine, y lo llamativo de esto, bueno, primero que ser nuestro secretario de culto, ¿no? Y está haciendo ese mamarracho, sino la reivindicación del ultraconservadurismo, ¿no? Y el sí, llamamiento, ultra. Porque hay detrás de la mística que se genera alrededor de Milei, que desde acá, desde Argentina, se está refundando la cuestión, bueno, Milei en términos liberales supuestamente, sí, pero esta cuestión conservadora, ¿no? Y que de acá somos el germen que va a llevar de nuevo esto al mundo, ¿no? Y se cree en eso, el tipo diciendo esto. Sí, está feliz, en España, por está fin feliz. Lo puedo decir en y un esta micrófono. Cosa de, es como de, porque él relata desde Alfonsín con el tema del divorcio, es como, miren que todos estos años nosotros nos estuvimos bancando esto, ¿eh? Sí, se acabó. Se acabó, se exactamente. Todo. El conservadurismo es, ¿cuál es la oposición al conservadurismo? Progresismo. Uh-huh. El progresismo no visto desde los ojos de un peronista, la progresía y bla, bla, sino el progreso significa avanzar, significa, bueno, llegamos hasta acá, ¿qué más hay? No, por ejemplo, descubrimos la penicilina, bárbaro, que bueno, che, ¿qué más hay? Después, ampicilina, y un montón de otros antibióticos que los primeros antibióticos no curaban todas las enfermedades. Se sigue avanzando, se progresa. La ciencia es progreso. La ciencia, supuestamente, vos avanzás, 2 más 2, 4, ¿qué más viene? 2 menos 2, no sé, pensémoslo. Y vas avanzando, progresas. Uh-huh. Claro. Progreso, ascenso social, la justicia. ¿Es igual ahora que hace 1000 años? No. Ahora hay otra justicia. No hablo de la justicia argentina o yanqui o lo que fuera. Digo, la justicia ahora tiene en cuenta otras cuestiones, cuestiones psicológicas. Antes te mandaban, te metían preso aunque fueras un psicótico. Ahora te mandan a un lugar para que te mejores y después vemos qué hacemos. O sea, digo, las cosas progresan. Esta gente es conservadora. Ven, un solo modelo de familia cuando existen un montón de modelos de familia. Ah, qué bueno, la sociedad. O sea, ¿qué significa que haya modelos de familia? Que la sociedad va a encajar. Yo, que quiero vivir con un señor y tener un hijo, encajamos en la sociedad. ¿Por qué? Porque se puede. Yo estoy con un señor y queremos tener un hijo. ¿Y por qué es la verdadera libertad, hombre? Exacto. Claro. Y yo soy un hombre, yo soy un señor que me auto... Así señor, comillas, en realidad, físicamente señor. Me considero mujer. Avanzo, puedo tener mi DNI con hombre. O sea, progresa. Todos que encajemos, que todos podamos laburar, que discapacitado pueda trabajar. Y a mí me parece también ¿Qué está hablando este señor? Sí, no, pero a mí me parece también que ellos... En el fondo son conscientes de que están en una primavera, ¿no? Sí. Que esta primavera se va a transformar en invierno en cualquier momento. Hay que entonces, chuparse todo el vino hasta que se termine. Exactamente. Sí. O sea, que es el momento. Y después lo que quede, que quizás queda algo y puede volver a florecer es en ganancia, otro momento. Es ganancia. Exactamente. Sí. Y que es la oportunidad que ellos tienen porque saben que se va a acabar, que no es posible esto. Tampoco son estúpidos. Sí, aparte no sé, perdón, ¿no? Porque las opiniones como el divorcio, el aborto, el casamiento... Igualitario, señor, se dice, no, sí, homosexual, sí. No sea burro. Aparte burro. Son burros, sí, sí, sí. Son cosas que no generaron un colapso de la sociedad. A ver, un niño que nace
que crece en una familia donde los padres no se quieren y tienen que vivir toda su vida no queriéndose, y se nota y se siente, ese pibe va a tener problemas. Ahora, voy a decir, no, porque los que se divorcian tienen un no sé cuánto, inventan los porcentajes, ¿no? Porque sí, te imaginas que no le hicieron un documento sociológico ni nada en su puta vida. No, el 46% de los pibes que tienen trastorno de ansiedad son pibes que de padres divorciados. No, justamente el trastorno de ansiedad pues se tardaron en divorciar. Tal cual. Es al revés. Tal cual. O porque tengo otro motivo, aparte incomprobable. Pero digo, el aborto es lo mismo. ¿Qué pasa con aquello? Hay una reducción de la natalidad en Argentina. Si hubiera una reducción de la natalidad en Argentina, hay que agradecérselo a Macri y a Milei. Uh-huh. Nadie quiere tener un pibe porque no puede bancar. Argentina fue un lugar donde no, el porcentaje de hijos por pareja era altísimo. No, porque decirte eso y a la vez decirte estas negras que se embarazan para claro, comprar el plan. Claro. O sea, son capaces de decirte las dos cosas frase. En la misma frase. Es tremendo. Bueno, paciencia nada, con estos tipos. Sí. Realmente son marginales. Sí, son marginales. Por eso, y cierro con esto. Yo, marginales como los que había en el acto de Milei, era los jugadores de rugby, los chetos y los economistas gorilas garcas y las señoras operadas para parecerse a yanquis y la gente marginal, incluso del conurba o de acá del capital, que son gente, bueno, ya vimos los videos, no quiero ser prejuicioso, pero vimos las entrevistas que uh-huh. se hicieron. O sea, los marginales se juntaron, marginales sí. por un lado y marginales por otro. O sea, el margen fuera de la sociedad oligarca y el margen fuera de la sociedad lumpen, ni totalmente. Lumpen, o sea, tipo... Lo último que sí. queda, ¿no? Sí, y yo creo que en este marco todavía hay cierta tolerancia a estos personajes porque el foco está puesto en otro lado. Digo, claro. en el votante, en el que votó a Milei y que aún espera que las cosas mejoren. Claro. Que seguramente escuchan a esto y dicen, no, ¿cómo está diciendo eso? Bueno, pero son capaces de tolerarlo en pos de que haya el cambio que ellos quieren y que la cosa mejore. O por oposición al otro. O por oposición al otro, pero esto en algún momento, cuando empiece a pasar el tiempo, también claro. va a ser un boom, pero bueno, por eso hay que escucharlos, sí, nunca hay que dejar de escuchar que en qué andan, en qué están diciendo y bueno, y seguir respondiendo y que paguen el precio Bueno, para cerrar un temita musical traje a Eruca Sativa, Epa. El corazón de la torre. Los.